Y en el marco del aniversario de este hermoso departamento de la provincia, hoy vamos a conocer, a recorrer algunas empresas de esa comuna. La primera es un emprendimiento familiar que nació en el año 1980, Metalúrgica Vial Morales e Hijos. Metalúrgica Vial Morales e Hijos SRL es una empresa que ya suma tres generaciones. Fue fundada por Andrés Oscar Morales en 1980 y desde entonces hasta la actualidad brinda un servicio especializado desde su sede ubicada en Bandera de los Andes al 7280 en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Bueno, los principios míos fue trabajando en una empresa, vial también, que hacíamos todos trabajos para YPF, y bueno, de ahí yo saco el oficio y en el año 80 ya empiezo a trabajar por mi cuenta. Ya de ahí arranco yo con la empresa y bueno, y de ahí empiezo a formar la empresa de familia, que es la que ahora está siguiéndome los pasos. En la firma trabaja Andrés, sus hijos y nietos. La empresa de servicios se dedica a la construcción y reparación de trenes rodantes de todo tipo de máquinas viales. Donde reparamos máquinas viales, el fuerte nuestro es tren rodante de máquinas viales. Y a su vez, de ahí empezamos a fabricar baldes para retroexcavadoras, para excavadoras de metro cúbico. Bueno, todo lo que es vial pesado. La reparación completa comenzaría por el tren rodante de la máquina, ¿no es cierto? Que comprende cadena, rodillo, pernos y bujes. Nosotros tenemos hoy la maquinaria de punta, que son rellenadoras por arco sumergido, y tenemos el equipo idóneo para ese mantenimiento. Para dar algún ejemplo, la reparación de palas mecánicas se realiza de la siguiente manera. Bueno, las palas se sacó todo su desgaste, ¿no es cierto?, de uña, todo que se produce por la fricción que ejerce sobre la tierra. Entonces se calza todo ese desgaste y se reviste todo en duro para que tenga mayor abrasividad a la hora del trabajo. La experiencia acumulada hace que Metalúrgica Vial Morales e Hijos tenga un alto patrón de calidad y cumplimiento, tanto en sus servicios como en la fabricación. La empresa cuenta con maquinarias especializadas, entre estas una rellenadora por arco sumergido. Bueno, esta es una máquina que es relleno electrónico. Se está haciendo en este momento un plaqueado en rueda de guía de las máquinas viales, donde el desgaste que se ha producido necesita levantarse, ¿no es cierto?, por aporte de alambre sumergido en un chorro de arena que sería flush, un chorro que protege el arco de la máquina de soldar. Como se puede ver, no es necesario tener el equipamiento de sol de máscara para soldar. El operario va cuidando pura y exclusivamente la pasada que se va haciendo, nada más, hasta que termina la pista y sola por su propio medio corta.